Dios les bendiga a todos y, y le damos gracias a nuestro Señor por su misericordia y por su amor y por todo lo que Él hace posible en esta mañana. De diferentes lugares, desde México, de otro país, de acá de Ecuador también, nuestro hermano allá en su casa y todos han compartido para poder hacer este culto en esta mañana de la manera como lo estamos presentando. A todos los que se van uniendo de último momento, Dios les bendiga y bienvenidos. Bien, mis hermanos queridos, ahora sí. Tomen sus Biblias y ubíquense por favor porque vamos a tratar un tema y de hecho para aquellos hermanos que hoy por primera vez nos están escuchando quizás, este es un tema que lo he venido aplazando por tres años consecutivos. No he querido compartirlo en las redes o compartir en la iglesia o ser grabado para ser subido por la razón de, para evitar cualquier situación, cualquier malentendido o cualquier problema que vaya a suscitar. Pero en vista de que en los últimos tiempos las personas que nos observan a través de nuestro canal, a través de nuestras redes sociales, he recibido múltiples mensajes y múltiples cartas inclusive al respecto de la necesidad de escucharnos a nosotros como Ministerios Miles un estudio como los que sabemos hacer detalladamente, bíblicamente, con todos los detalles y con toda... Y, y, y con toda la, la aplicación en cuanto al estudio y al de la palabra relacionado a este tema que es bien complicado que es bien difícil de tratar pero sobre todo muy comprometedor el tema de los diezmos diezmos esa es una palabra que en toda iglesia se escucha en algunas iglesias muy a menudo en otras todos los días esta palabra es mencionado y la congregación y los congregantes en el mundo entero lo tienen entre ceja y ceja. Es más, creo que esta palabra diezmo con la palabra Dios luchan para mantenerse a la par. Entonces. Quiero en esta mañana compartir con ustedes este tema, pero antes de compartir este tema quiero que por favor quienes están escuchando o quienes mañana escucharán este video, quiero que por favor usted no haga y no emita un criterio o no vaya a decir de manera inmediata antes de escuchar todo lo explicado en este video. No, no juzgue a la ligera. Si nos dese la oportunidad de tomar su Biblia, su Biblia, de tomar su Biblia, sentarse, y ahora sí que usted está sentado con su Biblia en la mano, usted pueda ir corroborando paso a paso lo que la escritura menciona al respecto. ¿Estamos claros ya? Bien. Entonces. No quiero que usted vaya a juzgar a la ligera, ni tampoco que usted vaya a emitir un juicio, que usted vaya a emitir una, una, eh, una situación de primera mano sin antes no conocer bien en la red, existen muchas enseñanzas al respecto, eh, que, que hablan, que dicen y que enseñan, que comparten este tema eh, de diferentes ángulos de vista. Hay un grupo que están de acuerdo, que son la mayoría al respecto de que los diezmos deben ser predicados, eh, como se dice, café, almuerzo y merienda. Y hay otros que son la minoría que dicen que los diezmos no deben ser predicados. Ahora, esta es una aclaración muy importante que quiero hacer a toda la amada iglesia del Señor y a todos quienes nos están escuchando. Para una persona que no tiene una congregación, explico, existen pastores en la red que son pastores de oficina, que predican la palabra en un escritorio, en un auditorio personal, en su oficina, en su casa, y ellos no tienen la necesidad porque tienen sus negocios o qué sé yo, ellos comparten la palabra y enseñan este tema y lo llevan a un punto extremo que eso causa daño también a la congregación. Al decir cosas como, por ejemplo, que el congregante no tiene que apoyar a la causa de una congregación, eh, obviamente ellos haciendo mención del diezmo. Porque eso no se debe hacer así, sino que todo lo que se vaya a dar en cuanto a economía se refiere, no debe hacerlo en la iglesia, sino debe hacerlo afuera a aquellos pobres que lo necesitan. Eso dice la palabra, pero no es una verdad media, sino tiene que ser una verdad completa. Por otro lado están los que dicen que los diezmos deben ser entregados eh, rigurosamente. Y si es que no lo hacen, estás bajo condenación. Entonces vamos a dejar que la escritura en esta mañana nos enseñe. De hecho, no voy a ter poder terminar hoy todo, así que vamos a dejar en continuará para el próximo domingo, como los quienes ya me conocen, como suelo hacer, me gusta explicar detalladamente para que cada uno de vosotros puedas corroborar con la escritura, no dejarnos llevar por sentimientos o emociones eh, que, no que no tengan nada que ver con lo que está escrito en la palabra profética más segura. Así que mis amados hermanos, me gustaría... Me gustaría empezar leyendo la palabra del Señor, un texto que nos va a traer un desafío de antemano en, lo, en el tema que vamos a hablar. Ve conmigo a Santiago, capítulo 2, por favor. Busca en tu Biblia el libro de Santiago, el capítulo 2. Sea el nombre de Jehová bendito desde ahora y para siempre. Santiago, capítulo 2, el versículo 10. Déjame tomar control de la hora. Para no pasarme, ok, estamos en el tiempo correcto. Santiago, el capítulo 2, verso 10. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesucristo de la siguiente manera: es un texto bien pequeño. Porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todo todos los, cuando habla de todos, aquí está hablando de los preceptos de la ley, de los 613 mandamientos que se derivan de los 10 mandamientos entregados en el monte Sinaín. Repito otra vez, porque cualquiera que guardare toda la ley, pero ofendiere en un punto, se hace culpable de todos los mandamientos, como que si no hubiese cumplido, cumplido perdón, nada en lo absoluto muy a menudo muy a menudo eh, cuando se habla acerca de los diezmos ustedes va a escuchar en su iglesia o en las redes sociales al hablar de, de diezmo de manera inmediata en su mente en el subconsciente sale a relucir un versículo que es muy trillado que es muy conocido y que es muy citado por los predicadores sobre todo modernos y sobre todo los predicadores de la prosperidad. En los últimos tiempos, en los últimos tiempos se ha desatado una, eh, ¿cómo podría llamarlo? Se ha desatado una, es como una fiebre, es como un virus en todo el mundo de los predicadores de la prosperidad cuyos mensajes están destinados específicamente a hablar acerca del diezmo, acerca de pactos, acerca de siembra, acerca de, de promesas, acerca de, bueno, de, de pactos, etcétera, 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 etcétera. Con la condicionante de que si tú das, Dios te va a dar más y que si tú haces esto, Dios va a hacer a cambio lo otro. Y por ahí tenemos una cantidad, en este momento, precisamente en este momento, relacionado a este tema de COVID-19, este, este virus que está abrazando al planeta Tierra en este momento, por ahí han salido pastores, profetas, apóstoles, los conocidos apóstoles, o hasta desconocidos apóstoles, porque los conocidos apóstoles están escondidos, guardados, ellos no aparecen para nada. Miré una publicación en, la, en, el, en Facebook hoy en la mañana mientras revisaba unos mensajes y hay una, eh, ahí hay una página que se llama que dice Contra la apostasía de los apostolobos y había, y había ahí una, 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 un anuncio ¿sí? que me hizo, hasta me causó gracia. Dicen ellos, esta página se va a cerrar porque no tenemos nada que publicar, ya que los apóstoles y profetas de turno se han desaparecido y no dicen absolutamente nada, por lo tanto ya no tenemos nada que estar denunciando sus herejías y sus apostasías. Curioso, pero verdad, todos esos apóstoles y profetas que, que llenan las redes y hablan de grandezas, los que dicen sanar enfermos y hacen milagros y prodigios y todo eso, ¿no se han dado cuenta que han guardado silencio? ¿Están guardados callados en este momento? Porque todo es eso una mentira y una manipulación de, para engañar a los incautos. Son personas que nada tienen que ver con el llamado de Dios, sino solamente con la viveza criolla para vivir a costillas de los ignorantes que no conocen la palabra del Señor. Por esa razón, pero por ahí uno que otro aparece publicando que si es que colocan sus diezmos en tal cuenta, eh, van a orar para que el coronavirus no le vaya a llegar a sus vidas. Y más de uno ahí hagan pactos y, y que si es que ustedes por ahí apareció, inclusive hasta en la televisión secular, apareció allí un programa en el cual eh, denuncian a un pastor que estaba vendiendo gel. Gel ungido para evitar el coronavirus y que envíen dinero, envíen ofrendas, envíen diezmos, porque él no tiene dinero para comprar más gel y ungir el gel, y así de esa manera ese gel es anti-coronavirus. Imagínate nada más. Tamaña, tamaño engaño, definitivamente. Así que. En vista de todo eso y como estaba programado enseñar en estas fechas, porque nuestras enseñanzas están programadas para compartirlo, hay muchos temas que vamos a compartir a la congregación, hoy quiero hablar acerca de este tema. Ok, vamos a hablar. Malaquías 3.8, no te olvides, no te olvides mi amado hermano, que lo que acabamos de leer al inicio de Santiago 2.10, no te olvides de eso, acerca de la ley, hay que guardar todo. O si es que falta un punto de guardar, hemos tirado abajo todo lo que intentamos hacerlo. Malaquías 3.8. Este es el versículo que todos eh, citan cuando se trata de hablar del diezmo. Vamos a citarlo nosotros ahora para quitarnos un peso de encima desde ya. Malaquías 3.8. Robará el hombre a Dios, pues vosotros me habéis robado y dijisteis, ¿en qué te hemos robado? Está Dios hablando al pueblo, y el pueblo responde: ¿En qué te hemos robado? En vuestros diezmos y ofrendas. Verso 9: Malditos sois con maldición, porque vosotros, la nación toda, me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí, y haya alimento en mi casa, y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos: Si no os abriré las ventanas de los cielos, y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Versículo 11. Reprenderé también por vosotros al devorador y no os destruirá el fruto de la tierra, ni vuestra vida en el campo será estéril, dice Jehová de los ejércitos. Por lo tanto, este es un versículo bíblico que en la escritura está y que de hecho es una verdad. Lo que acaba de mencionar aquí es una verdad. No vamos a decir que esto no es verdad, por supuesto que es verdad, porque en la Biblia se encuentra. Así que aquí está Dios diciendo al pueblo de Israel, ustedes me han robado porque han dejado de diezmar y por culpa de ustedes en la casa del Señor no hay alimento y al no haber alimento, comida, o sea, víveres, para que me entiendas, porque esa era la manera de diezmar anteriormente. En víveres, el producto, la décima parte de la cosecha. Entonces, al ver que no hay alimento, ¿qué pasó con los sacerdotes? Tuvieron que salir a trabajar. La línea sacerdotal, la casa de Leví, tuvieron que salir a trabajar y por consecuencia de que abandonaron los templos para salir a trabajar y mantener a sus familias, el templo se cerró y dejó de haber palabra de Dios en el templo. Por eso Dios les llama la atención de una manera pero así fuerte ladrones vosotros me habéis robado los diezmos y las ofrendas ¿Se está hablando acerca de eso es una realidad por lo tanto quienes enseñan que los cristianos están obligados a diezmar se categorizan en dos grupos el primer grupo los que dicen que estamos todavía bajo la ley o estamos bajo parte de la ley, o sea, en otras palabras, no estamos bajo toda la ley, pero sí estamos bajo parte de algunos preceptos de la ley, y ahí tenemos es, es, ese, ese tipo de personas que hablan de esa manera. el segundo grupo está dividido en los que dicen que el diezmo es parte del pacto abrahámico y que es premosaico, en otras palabras. Es verdad, la ley ya no está en vigencia. Ya no está la ley en vigencia. Solo vamos a mirar ahora con la Biblia en la mano. ¿eh? Entonces, ya no está en vigencia. Y que esto es, el diezmo no está sujeto a la ley porque el diezmo está antes de la ley, con Abraham. Vamos a mirar si es que en realidad es así también eso. ¿Qué nos dice la Escritura? Por lo tanto, existen dos polos, el polo izquierdo y el derecho, norte y sur que se pelean eh, eh, al, al base, en realidad a este tema, en base a este tema que estamos hablando ahora. Bien, vamos a continuar entonces. Para esto, yo le voy a pedir que por favor ustedes me acompañen a la escritura, a Génesis capítulo 15, versículo 17. Y como el pacto abramico, siendo el pacto de la fe, es válido para la iglesia, ellos mencionan y dicen de que Abraham fue el diezmador. Por excelencia, por consiguiente, nosotros debemos también ser diezmadores como lo fue nuestro padre Abraham por la fe. Él es el padre de la fe y nosotros somos herederos de esa fe. Por lo tanto, también tenemos que ahora nosotros diezmar como el padre Abraham diezmó por fe. Veamos lo que la escritura dice. En primer lugar, chequemos el pacto que Dios hizo con Abraham. ¿Cómo fue? ¿Cuáles fueron los... Las, eh, los los ítems, ¿sí? los artículos de ese pacto y miremos qué es lo que Dios le pide a cambio a Abraham para realizar el pacto. El libro de Génesis, el capítulo 15, versículo 17. Bueno. Vamos a leer solamente este verso por razón del tiempo, pero usted puede leer desde el, desde el versículo 1 del capítulo 15. Es ahí donde Dios dice a Abraham, mira, yo voy a hacer un pacto contigo y este pacto contigo que yo voy a hacer, lo voy a hacer de esta manera y yo voy a poner esto y yo voy a hacer aquello y yo voy a hacer lo otro. Quiero que entiendan algo. Cuando Dios hace un pacto con el hombre, Dios coloca en primer lugar... El, las condiciones y también lo que va a dar a cambio de ese pacto. Por esa razón, quiero dejar bien en claro, el hombre no puede hacer pactos con Dios, porque para hacer un pacto, el que hace el pacto debe dar algo que es suyo, y el hombre no tiene absolutamente nada, porque todo le pertenece a Dios. Por lo tanto, el hombre no puede hacer un pacto con Dios en lo absoluto, y no hay en la Biblia, puedes buscar en casa todo el tiempo que quieras ahora que estás en cuarentena, y no vas a encontrar que haya en la Biblia un hombre que haya hecho pacto con Dios, que Dios haya hecho pacto con el hombre, eso sí vas a encontrar. Por lo tanto, lo que se enseña ahora, que ven y pacta con Dios, es otra manipulación de estos personajes que han venido a dañar la fe de aquellos que en realidad quieren buscar a Dios de verdad. Versículo 17, entonces, mira allí, dice, y sucedió que puesto el sol y ya oscurecido se veía un horno humeando y una antorcha de fuego que pasaba por entre los animales divididos. 18. En aquel día hizo Jehová un pacto con Abraham, diciendo, a tu descendencia de esta tierra, desde el río de Egipto hasta el río grande, el río Éufrates. Este es el instante cuando Dios hace el pacto con Abraham. Pero si ustedes pueden leer el texto, ustedes pueden leer los versos anteriores y los versos siguientes. En ningún lugar de allí está dicho que en ese pacto que Dios hace en donde Abraham le cree a Dios y Dios le cuenta como justicia, en ese pacto allí no está una condicionante de que debe entregar diezmos. No está allí. En, en, en primer lugar, eso no está allí. Por lo tanto, dice que había dos luces que se paseaban mientras Abraham dormía. Este es el pacto de fe. Todo lo dio, lo, lo dio Dios. El hombre, fíjate que Abraham duerme, el hombre está durmiendo, el hombre nunca puede entrar en pacto con Dios porque siempre lo rompe. Dios dio la ley mosaica para probar esto. ¿Para probar qué? De que el hombre siempre romperá el pacto por causa del pecado, el pecado original que se conoce en el huerto de Edén con Adán y Eva. Por eso en el pacto abrámico vemos un acuerdo hecho solo entre uno, Dios con él mismo, mientras Abraham dormía, mientras Abraham dormía Dios hizo el pacto, o sea, Dios consigo mismo, así como dice la palabra, por amor de mi nombre, por amor de mí mismo yo voy a hacer tal cosa, no porque te ame a ti, sino por amor de mí mismo, eso dice la escritura, eso dice la palabra. Bien, entonces, ahora. Hasta aquí miramos el pacto. Ahora quiero, voy a citar ese texto que se cita generalmente donde Abraham da los diezmos. Y dice Génesis capítulo 14, versículo 17. Ahí tenemos allí. Génesis capítulo 14, verso 17. Cuando volvía de la derrota de Quedorloamer y los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibir al valle de Sabé, que es el valle del rey, entonces Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino (verso 19) y le bendijo diciendo: Bendito seas Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Bendito seas el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tu mano y le dio a Abraham los diezmos de todo. Prestarás atención aquí y le dio a Abraham los diezmos de todo. Entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham, dame las personas y toma para ti los bienes. Y respondió Abraham al rey de Sodoma, he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra, que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo para que no digas, yo enriquecí a Abraham. 24 excepto solamente lo que comieron los jóvenes y la parte de los varones que fueron conmigo, Aner, Escol y Mamre, los cuales tomarán su parte. Quiero que presten atención, es la primera vez en la Escritura, desde, gen, desde el principio de Génesis, capítulo 1, hasta este versículo 14, capítulo 14 que acabamos de leer en este momento, la palabra diezmo por primera vez aparece en la escena, en la escena de la Biblia la palabra diezmo, y dio a Abraham el diezmo de todo, ¿a quién? A Melchizedek, que significa mele, sí que significa rey de justicia, al rey de justicia, Melquisedec, entregó el diezmo de todo, la décima parte de todo el botín de la guerra. Bien, más adelante te explicaré, pero leamos lo que dice en el Nuevo Testamento, porque es lo que se lee. Leen este verso y luego leen el versículo de Hebreos 7.1 al 6. Ve conmigo al libro de Hebreos, capítulo 1, versículo 7, que, capítulo 7, perdón, versículo 1. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera, Hebreos 7.1. Porque este Melquisedec, para aquellos que no saben quién es este Melquisedec, rey de Salén, sacerdote del Dios Altísimo. Que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo, a quien asimismo dio Abraham, dio Abraham, notarás esto, diezmos de todo, está haciendo referencia al capítulo 14 del libro de Génesis, cuyo nombre significa primeramente rey de justicia, rey de justicia, y también rey de Salem, esto es, rey de paz. Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de días ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Considerad, pues, cuán grande era este a quien aún Abraham, el patriarca, dio diezmos del botín. Nota esto: diezmos de qué? Del botín. Prestarás atención a esto. Ciertamente, los que de entre los hijos de Leví reciben el sacerdocio, la línea sacerdotal de Leví, tienen mandamiento por Dios de tomar del pueblo los diezmos según la ley. Notarás esto. Tienen el derecho por mandamiento divino de recibir y tomar del pueblo los diezmos según la ley. ¿La ley de quién? La ley de Dios que estableció en el monte Sinaí. Es decir, de sus hermanos, aunque estos también hayan salido de los lomos de Abraham, pero aquel cuya genealogía no es contada de entre ellos, tomó de Abraham los diezmos y bendijo al que tenía las promesas. ¿Ok? Aquí tenemos el texto y el contexto de toda la escritura al respecto de los diezmos que Abraham entregó. Algunas personas Usan este pasaje para decir que el diezmo es un principio que trasciende los tiempos y administraciones, y porque por lo consiguiente es válido, aún en, es, en nuestros días también. Esto es porque dicen que Abraham diezmaba, y eso era antes de la ley. Por lo tanto, nosotros también tenemos que diezmar los que estamos en la gracia, debemos diezmar porque somos hijos de Abraham por la fe. Y como Abraham diezmó antes que viniera la ley, 400 años antes que viniera la ley, entonces nosotros también tenemos que hacer lo que hizo nuestro padre Abraham, seguir diezmando por fe ahora, o sea, la décima parte por fe ahora. Pero miremos tres puntos muy curiosos en este texto que acabamos de leer. En primer lugar, lo que Abraham dio fue completamente, presta atención, voluntario. Quién le obligó a Abraham a dar los diezmos? ¿Quién le dijo a Abraham si tú no das los diezmos vas a ser castigado por Dios? Nadie. Fue voluntario. Presta atención a esta palabra voluntario. Por consecuencia de el agradecimiento que Abraham sentía por su Padre Eterno, Abraham dio los diezmos de todo. Es un diezmo voluntario. Nadie le dijo que tenía que Diezmar del botín, nadie le aconsejó ni tampoco vino el rey de Salem, Melquisedec a decirle: Mira, tú tienes que darme los diezmos de todo lo que obtuviste, ¿eh? así que porque si tú no das los diezmos estás bajo maldición. No dijo absolutamente nada. Por lo tanto, en comparación al diezmo actual, ya sea por ley o ya sea por fe, es un diezmo obligatorio porque colocan al congregante, colocan al individuo contra la pared y le dicen que si no diezmas te vas a condenar o estás haciendo eh, pecando delante del Señor. Más adelante miraremos esto con más, con más claridad. Detalle número uno: nadie le obligó a Abraham, lo hizo voluntario. Dos: además, diezmar es algo que haces de manera regular porque el diezmo es regularmente. Cada cosecha o cada fin de mes en la actualidad, cada que recibes un pago en la actualidad, ese es el diezmo de todo lo que recibes, vas diezmando permanentemente. Pero ustedes vamos a observar que en la Biblia 14 capítulos se le dedica a la historia de Abraham, pero en todos esos 14 capítulos no vas a encontrar desde el capítulo 14 hacia adelante que Abraham volvió a diezmar. No vas a encontrar. Para nada. Por lo tanto, tenemos que tener claro a esto de que cuando Abraham dio los diezmos voluntarios del botín que él tomó de la guerra de Quedorloamer, en agradecimiento a Dios por lo que Dios hizo, lo hizo de manera voluntaria. Y durante los 14 capítulos que hablan de, del padre Abraham, no se encuentran registros de que Abraham volvió a dar año tras año o cada vez volvió a hacerlo. No hay registros de, tal, de tales cosas que hoy por hoy eh, se, puede, se puede estar diciendo o malinterpretando. Otra de las cosas. Eso quiere decir que Abraham dio un solo diezmo en toda la historia de su vida. Un solo diezmo. Ofrenda sí de manera permanente, pero diezmo una sola. Y puedes revisarlo en tu Biblia en casa con calma luego de este, de este mensaje. En tercer lugar, ese ingreso que tuvo Abraham no era un ingreso natural o un ingreso normal, un ingreso que pertenecía a una cosecha. No, sino era producto de un botín. Producto de un botín. Abraham no sabía que ese dinero lo iba a tener, que esas posesiones lo iba a tener, que ese oro, plata que trajo del, del el botín de la guerra, él no sabía, eso no lo tenía él, él no lo tenía. Por lo tanto, era una ganancia inesperada, él no contaba con esa ganancia. Hoy por hoy, por ejemplo, para diezmar, debería ser cuando te ganes una lotería o recibas una herencia que nunca sabía, supiste que tenías esa herencia. O alguien se aparece por ahí y te dice, mira, yo tengo esto para darte a ti, te regalo, te ofrendo, mira, esto es tuyo. O te encontraste una maleta de dinero en la calle, yo sé que más de uno, cuando va a la calle dice, ojalá encuentre algo por aquí. Te encontraste una maleta de dinero, te encontraste un pedazo de oro por allí y luego tomaste eso. Fue algo inesperado, fue algo que ni siquiera pensaste que iba a ocurrir, va a pasar. De eso debe sacar el diezmo, como lo hizo Abraham. Pero Abraham no lo hizo de la cosecha mes a mes ni nada de eso, no hay registros en la palabra del Señor. Por lo tanto, el diezmo que dio Abraham no fue el 10% de todo lo que él de su cosecha, dice de todo el botín que él tomó de la guerra con Loamé. Estamos claros allí. Entonces no podemos confundir nosotros lo uno con lo otro ni manipular el texto, dejemos que el texto hable. Tal y cual como está escrito. No tratemos de darle una interpretación mayor a la que está escrito. Abraham dio diezmos del botín, de todo el botín que había logrado obtener. Ok. Entonces, nota eso. Lo que Abraham hizo fue una sola vez. Una sola vez. Por fe lo hizo una sola vez. En su tiempo lo hizo una sola vez. Bien, entonces, para resumir esto. Eh, el diezmo que Abraham dio lo hizo de manera voluntaria, lo hizo una sola vez y no regularmente, y lo hizo de una ganancia inesperada. Estamos claros allí. Siguiente texto que se cita para decir que en el Antiguo Testamento, antes de la ley, hubo otro personaje que también diezmó. Tenemos aquí a Jacob. Vamos a Génesis capítulo 28, versículo 20. ¿Daba en realidad Jacob su diezmo? Esa es mi pregunta para todos los que me están escuchando. ¿Daba Jacob su diezmo o no daba su diezmo? Muchos dicen, sí, Jacob fue un diezmador. Déjame mostrarte que no es así. Tampoco es así. Bien, dice Génesis capítulo 28, versículo 20. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. E hizo Jacob voto diciendo, si fuere Dios conmigo... Y me guardaré en este viaje en que voy y me diere pan para comer y vestido para vestir y si volviere en paz a casa de mi padre Jehová será mi Dios y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios y de todo lo que me dieres nota esto y de todo lo que me dieres el diezmo apartaré para ti qué fue lo que hizo Jacob aquí. Jacob fue mucho más allá. Recuerda que Jacob Jacob su nombre significa usurpador o mentiroso o embustero y todo eso que ustedes conocen. ¿Qué fue lo que Jacob hizo acá? Dijo Jacob a después de lo que pasó, ustedes conocen la historia, dijo Jacob, si tú me acompañas en este viaje a donde yo voy, de todo lo que me vas a dar, el diezmo apartaré para ti. Jacob hizo un voto, no hizo un pacto, por si acaso. Algunos dicen que aquí Jacob es un hombre que hizo un pacto. No, voto y pacto es diferente totalmente. Un voto es muy diferente a un pacto, primeramente. No tengo tiempo para explicarlo, pero ve e investigalo tú mismo. No es lo mismo. El voto de un hombre es el ser humano puede hacer un voto, pero no puede hacer un pacto con Dios. Un voto para Dios sí puede hacerlo, pero un pacto no. Bien, él hizo un voto. ¿Y cuál era el voto? Un voto basado en el interés económico. Así de sencillo. Un voto basado en el interés. Y dice esto, si tú me das, yo te doy. ¿Te das cuenta? La diferencia entre Abraham y Jacob. Abraham dio de lo que Dios le dio sin haber pedido nada. Solamente por consecuencia de estar agradecido a Dios, Abraham dio diezmos de todo. Pero tenemos ahora a su nieto, Jacob, diciendo, de todo lo que tú me vas a dar, yo te voy a dar. Si tú me das, yo te doy. Pero si tú no me das, no te voy a dar. Si tú me das, yo te doy. Y muchos dicen que gracias a este voto, Jacob fue millonario. Esa es la manipulación por falta de conocimiento, gracias a lo que Jacob hizo este voto. Dice, mira, Jacob hizo ese voto, ese compromiso, y Dios le dio, le dio y le dio, y ustedes conocen cómo Jacob se hizo rico, completamente rico, a tal punto que Jacob es el patriarca de todas las doce tribus de Israel. Esa es una motivación manipulada para poder eh, eh, enseñar. De una manera equivocada para que la persona aprenda a diezmar, pero no es así. ¿Por qué razón Jacob fue bendecido económicamente? ¿Por qué? Porque Jacob fue bendecido así de sencillo, no por el voto que él hizo, sino por la promesa que Dios le dio a Abraham. Es algo que deben entender con claridad. Dios hizo una promesa con Abraham antes que Jacob naciera. Y le dijo Dios que a Abraham y a su descendencia le iba a entregar las tierras y las riquezas y le iba a engrandecer a Abraham. Por lo tanto, Jacob no fue grande por lo que hizo este voto, sino por la promesa que Dios hizo a Abraham. Entonces, mi amado hermano, completamente vacío pensar de que por el voto que hizo Jacob, Dios le engrandeció y Dios le dio grandezas. Otra de las cosas más. Ustedes revisen también. A ver si Jacob, en la historia de Jacob, a ver si Jacob, Jacob estuvo diezmando, diezmando y diezmando. Hay algún texto que diga, y Jacob dio diezmos. Ofrendas sí vas a encontrar, pero diezmos no. Ofrendas encontramos, ¿sabes desde dónde? Encontramos desde el huerto de Edén. Ofrenda y derramamiento de sangre encontramos desde el huerto de Edén. Ofrenda, tenemos a Caín y a Abel entregando una ofrenda. Ofrenda que acepta a Jehová y ofrenda que no acepta. Ofrenda sí si encontramos y la ofrenda trasciende los tiempos. Bien. Entonces tenemos acá al padre Abraham, a su nieto Jacob, que hablan de los diezmos, pero que ninguno de ellos continuó dando diezmos de manera permanente. No existe en la palabra del Señor, tales afirmaciones. Por lo tanto, Abraham dio del botín por agradecimiento, recuerda, voluntario, y Jacob hizo la promesa, pero nunca cumplió la promesa. Y él fue bendecido no porque él hizo ese voto, sino porque Dios dio una promesa a Abraham. Bien, estamos claros allí. Ahora vamos a hablar acerca del diezmo mosaico. Esta es la advertencia. En el Nuevo Testamento, recuerda lo que hablamos nosotros, cuando hablamos acerca del diezmo mosaico tenemos que hablar de la ley. Pero recuerda al principio, en el libro de Santiago, capítulo 2, verso 10, lo que leímos al principio. Porque cualquiera que guarda toda la ley, nota esto, cualquiera que quiera guardar toda la ley o quiera vivir guardando la ley. De hecho, en la actualidad existen una cantidad de personajes que están saliendo del cristianismo porque, entre comillas, han encontrado la revelación de los últimos tiempos y de los últimos momentos y están regresando a la ley o a la Torá como ellos llaman. Están regresando a la Torah, están regresando a la ley, porque supuestamente es esa la voluntad del Padre Eterno. Y hoy día te voy a mostrar algo tan simple, tan sencillo, en textos tan simples y sencillos, que vas a entender con claridad todo esto. Pero ojo, aquellos que regresan a la ley pueden hacerlo, están en su derecho. Cada cual tiene la decisión de tomar en sus vidas como mejor le parezca, en su interpretación privada, o como quieran entender. Pero deben entender muy claro que quienes regresan a la ley, hay un texto en la escritura y no solamente uno, sino varios que mencionan más o menos de la siguiente manera. Porque cualquiera que guarda toda la ley pero ofende en un solo punto se ha hecho culpable de toda la ley. En otras palabras, 613 mandamientos. Si es que en uno de ellos incumple, ha tirado abajo todos los mandamientos. Por esa razón en la escritura no existe un justo ni uno que haya podido guardar la ley. Excepto Cristo Jesús. Bien, entonces, quien quiera imponer el diezmo mosaico, entre otros también tendrá que cumplir, porque si quieren imponer el diezmo mosaico mediante la ley, también tendrán que cumplir eh, las leyes, como por ejemplo, de cuando hay un hijo rebelde, dice el libro de Deuteronomio, capítulo 21. Capítulo 21, verso 18, menciona de que cuando exista en el pueblo algún muchacho rebelde y mal criado, si es que no obedece a los padres, dice que los ancianos de la iglesia deben sacarle afuera y que le maten a piedrazos. También hay que cumplir todo eso. Y bueno, una cantidad de leyes que existen en la palabra del Señor. Pero hoy tenemos una cantidad de personas que hablan de la ley, pero guardan lo que le conviene y lo que no le conviene se hacen los locos como que no están entendiendo. ¿sí? Y, eso, y luego han separado que las leyes sacrificiales, esto y acá, no están en vigencia, las leyes morales y las leyes estas y las leyes lo han clasificado las leyes. Cuando entendemos en la escritura que la ley de Jehová está en un solo paquete, un, una sola ley entregada a Moisés. Bien, sigamos entonces. Eh, ahora yo quiero hablar un poco acerca de la ley de Moisés. Los que quieren usar el sistema del diezmo basado en la ley de Moisés no están dispuestos a aceptar el resto del paquete, pero siempre fue así. Por lo tanto. Si no me crees, vean cómo Pablo llama a este, a los diez mandamientos, a la ley de Moisés, a la ley que Dios entregó en el Monte Sinaí a Moisés. Miremos cómo Pablo habla acerca de la ley. Presten atención a todos aquellos que han sido seducidos por el mesianismo, por el hebraísmo, por las raíces hebreas. Y por todos ellos que mencionan que tienen que volver a las raíces hebreas, a la Torá y todo esto, tienen que regresar, presten mucha atención a esta parte de la Escritura, porque no soy yo, sino la Escritura quien le va a decir a ustedes con claridad. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5, por favor. Segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Ve a tu Biblia, no te quedes ahí observando, ve a tu Biblia, anótalo para que puedas darte cuenta... De que todo lo que estoy hablando es una realidad. Otra de las cosas. No cometas este error de decir, después vuelvo a ver el video, porque tú sabes que no lo vas a hacer. Aprovecha este momento, hay tiempo suficiente. No tienes a dónde irte, estás en casa. Estamos en casa. Así que, segunda de Corintios, capítulo 3, versículo 5. Dice así el apóstol Pablo hablando acerca de los mandamientos, hablando acerca de los preceptos y hablando acerca de la ley. Dice esto, no que seamos competentes por nosotros mismos para pensar algo como de nosotros mismos, sino que nuestra competencia proviene de Dios. O sea, nuestro llamado, nuestra competencia, lo que hacemos proviene de Dios el cual asimismo nos hizo ministros competentes, prestarás atención a esto, nos hizo ministros competentes de un nuevo pacto, nuevo pacto, no de la letra, sino del espíritu, clarito, no de la letra, somos llamados a ministrar el nuevo pacto, no el pacto de la letra, el pacto antiguo, no sino el pacto del Espíritu. Porque la letra mata, hablando de la ley, de los mandamientos, la letra mata, más el Espíritu vivifica. Espera tranquilo, no cambies de, de canal, ve con calma, date la oportunidad de seguir escuchando esto con la Biblia en la mano, y así de esa manera nadie te va a manipular. Versículo 7. Y si el ministerio de muerte, nota esto como Pablo menciona, el ministerio de muerte, y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedras fue con gloria, está hablando aquí de los mandamientos de la ley que Dios entregó a Moisés en el monte Sinaí. Y si el ministerio de muerte grabado con letras en piedra fue con gloria, tanto que los hijos de Israel no pudieron fijar la vista en el rostro de Moisés a causa de la gloria de su rostro la cual había de perecer, ¿cómo no será más bien con gloria el ministerio del Espíritu? ¿Cómo no será la gloria superior al ministerio del Espíritu? En otras palabras, a la ley del Espíritu. Si la ley de la letra fue con tremendo esplendor, ¿cómo no será la gloria de la ley del Espíritu? Dice versículo 9: Porque si el misterio de condenación, hablando de la ley, de los mandamientos, de la ley entregada a Moisés, fue con gloria, mucho más abundará en gloria el ministerio de la justificación. Tenemos a Pablo haciendo referencia entre lo uno y lo otro. Quiero aprovechar en este momento. Porque sé que más de uno va a decir, lo que pasa es que Pablo no era un apóstol de Jesucristo, Pablo es un impostor. Ahora existe por allí varias enseñanzas diciendo que el apóstol Pablo no era apóstol de Jesús y que no era, era un impostor y que es un mentiroso y que las cartas paulinas definitivamente no sirven, no valen y que el Nuevo Testamento está adulterado y que, bueno, una cantidad de cosas que se han inventado para engañar a los incautos, a aquellos que no estudian la palabra de Dios y los que no conocen historia también. Y vamos a hablar de historia ahora también en este, en, este, en este tiempo que vamos a hablar con ustedes. Ok, estoy mostrando con la escritura, con claridad, qué es lo que Pablo menciona. Pablo, el apóstol de Jesucristo, dice: Existe una diferencia entre el ministerio de la muerte llamado a los mandamientos y la ley entregada en el monte Sinaí. Y hablando de la gloria, tal punto que los hijos de Israel no podían fijar los ojos en el rostro de Moisés. Y también hablando acerca del ministerio del Espíritu, que es el ministerio del nuevo pacto. Vamos a observar con claridad. Bien, habiendo dicho esto, mis amados hermanos, ahora yo quiero mostrarle en el Antiguo Testamento el, en sí el diezmo, qué significa cómo es y para qué y cómo y cuándo es. ¿Okay? Varias clases de diezmos existen en el Antiguo Testamento. En primer lugar, tenemos allí con Abraham un diezmo por agradecimiento. ¿No es cierto que por Abraham un diezmo por agradecimiento? En Jacob tenemos un diezmo por interés. Si tú me das, yo te doy. Por interés. Interesado el muchacho. ¿eh? Como existen una cantidad de Jacobs ahora tratando de decir a Dios jugar con Dios decir si, tú, si yo te doy tú me das y si tú me das yo te doy no es si yo te doy tú me das si tú me das y yo te voy a dar muchos vienen a orar a, a pedir oración conmigo me dicen pastor por favor ore porque me compré un guachito de lotería venga para que ponga la mano aquí para ungir apenas yo saque esto yo voy a dar a la iglesia tanto y mi respuesta es esto ok conforme a los deseos de tu corazón así sea que ocurra, pero pastor, ore un con aceite. No, 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 Dios no me ha mandado a ese tipo de brujerías, a, a, no me ha mandado a ese tipo de cosas. Ok, si Dios conoce tu corazón y si sabes que Dios, eh, si Dios conoce y sabe de que cuando te ganes la lotería o cuando pongas el negocio, Dios va a ser el primer lugar en tu vida, Él te va a dar. Caso contrario, no va a pasar nada. Y la respuesta está allí. Así que ve tranquilo y no peques más. ¿Entiendes eso? Ok, entonces en tercer lugar, por mandamiento. Tenemos tres clases de diezmos. Primero, por agradecimiento. Segundo, por interés. Y tercero, por mandamiento. Mira cómo va gradualmente subiendo. ¿eh? Ahí tenemos a Abraham, agradecido. Entregó los diezmos por agradecimiento. Y Dios se agradó de él. Y le fue contado por justicia. Por la fe que él tuvo. Agradecido. En segundo lugar, tenemos a Jacob. Si tú me das, yo te doy. Y luego Dios dice, bueno, ahora por mandamiento. Ya que no lo han hecho como lo hizo mi siervo. Abraham. Entonces, eh, vamos a mirar en los diezmos que están por mandamiento, vamos a enfocarnos en ellos, porque eso es lo que se menciona ahora. En los diezmos que están por mandamiento, nosotros vamos a mirar específicamente cuatro clases de diezmos rápidamente para que todos podamos tener más claro lo que vamos a aprender más adelante. Pero antes de eso, me gustaría que ustedes lean en Josué capítulo 13, versículo 32, el libro de Josué capítulo 13, versículo 32. Bendito sea el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Ok. Le damos gracias a nuestro Padre Celestial. ¿Lo tienen ya? ¿O ¿Lo tienen? Listo. Dice la palabra de la, de la siguiente manera. Capítulo 13, verso 32. Esto es lo que Moisés repartió en heredad en los llanos de Moab, al otro lado del Jordán de Jericó, al oriente. Versículo 33. Mas a la tribu de Leví no dio Moisés heredad. ¿Por qué no le dio Moisés heredad a la, tibu, a la tribu de Leví. Es muy importante entender eso. ¿eh? Jehová, Dios de Israel, es la heredad de ellos como él les había dicho. Ve a Josué capítulo 18, versículo 7. Ahí mismo, en el mismo libro. Pero los levitas ninguna parte tienen entre nosotros. La tribu de Leví no tienen tierra, no tienen casa, no tienen nada, absolutamente nada. Porque el sacerdocio de Jehová es la heredad de ellos. Gad también y Rubén y la media tribu de Manasés ya han recibido la heredad al otro lado del Jordán. En este momento Josué está repartiendo la tierra por heredad a todas las tribus, a las doce tribus. Pero a los levitas no les da absolutamente nada. ¿Por qué? Porque Dios lo había separado a ellos para que ellos sean sus siervos y trabajen en el ministerio sacerdotal. Y Dios le había dicho: Yo soy la heredad de vosotros. Por lo tanto, ustedes no tienen nada que hacer. No tienen tierra. No les voy a dar tierra para que labren. La no les voy a dar absolutamente nada. Ustedes van a venir al templo, trabajar en el templo. Y allí en el templo, y el pueblo tiene que por ley traer los diezmos para alimentar a mis sacerdotes en la casa de, del Señor, en el tabernáculo, pues. Así es como Dios estableció. Bien, entonces, cuatro clases de diezmos. Vamos a mirar, hay cuatro clases de diezmos. El primer diezmo, números 18-23. Vamos a mirar las clases de diezmos. Números 18-23. Números 18-23. Dios les bendiga a todos mis hermanos que se van uniendo poco a poco, los que han llegado atrasados y están escuchando ahora. Estamos tratando acerca del diezmo, un tema bastante complicado, bastante difícil, pero bíblicamente sencillo de entender. Sigamos. El primer diezmo, conocido como Maser Rishon, así se le conoce al primer diezmo, como Maser Rishon, dado exclusivamente a los levitas. Este es un diezmo entregado exclusivamente para los levitas. El primer diezmo, dice así, números 18-23. Mas los levitas harán el servicio del tabernáculo de reunión, ellos van a servir allí, y ellos llevarán su iniquidad estatuto perpetuo para vuestros descendientes, y no poseerán heredad entre los hijos de Israel. Versículo 24, porque a los levitas he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel. Nota esto. A los levitas les he dado por heredad, a ustedes, las doce tribus, les di la heredad, tierras, les di casas, les di ciudades y todo, pero a los levitas le, no les he dado absolutamente nada, a ellos les he entregado los diezmos que ustedes van a traer. De todo, la heredad, dice esto, porque a los levitas les he dado por heredad los diezmos de los hijos de Israel, que ofrecerán a Jehová en ofrenda, por lo cual. Les he dicho, entre los hijos de Israel no poseerán heredad. Nota esto, el primer diezmo, conocido como Maser Rishon, dado exclusivamente a los levitas de parte de Dios. Para ellos, quiero hacer una nota de aclaración. Diezmos en el principio significaba la décima parte de una cosecha. Alfolí no es lo que se conoce ahora, el alfolí, la canasta que está delante o, 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 la, o, o el plato que pasa recogiendo, eso no es alfolí, es una mala interpretación. Alfolí es una bodega, es un granero donde traían eh, los sacos de, de, de cebada o los sacos de papas o las cosechas que habían tenido y venían a dejar los diezmos. Ejemplo, si diez sacos de cebada cosecharon. Eh, el diezmo es un saco traían a colocar en la bodega. Ese es el alfolí. Bien. Entonces el diezmo es la décima parte de una cosecha. Ahora es que se toma económicamente la décima parte, el 10% de tu ganancia en la actualidad. Pero bueno, entonces tenemos allí al primer diezmo. Ahora, el segundo diezmo, conocido como Maser seni. Maser seni era consumido durante. Las fiestas, era consumido durante las fiestas este diezmo conocido como Maser Sheni, el segundo diezmo, Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. Deuteronomio capítulo 14, versículo 22. La gloria sea para nuestro Señor. Por excelencia, siempre será la honra para nuestro Padre Celestial. Una vez más, Dios les bendiga a todos quienes nos están escuchando en este momento, tanto en la plataforma de YouTube como también en la plataforma de Facebook. Bienvenidos a todos. Deuteronomio 14:22 dice la palabra del Señor así: Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año. El diezmo es cada año, cada final de cosecha. Mira este segundo diezmo. Y comerás delante de Jehová tu Dios. ¿Te das cuenta? Este es otro diezmo. ¿Cuál es el primer diezmo? Ese diezmo es para traer para los levitas. Ahora, este segundo diezmo es para que tú y tu familia puedan comer. ¿Te das cuenta? Hoy por hoy, ni siquiera los que hablan del diezmo, ni siquiera entienden porque deberían hacer, traigan los diezmos, el 10% de su ganancia y coman en la iglesia juntos con todos los hermanos. Así debería ser. Si quieren hacer exactamente como la Biblia dice, pero te das cuenta, todo es una manipulación de este tema. Es, la intención es enriquecerse a costilla del Evangelio. Sigamos, dejemos que la Biblia nos enseñe. ¿eh? Indefectiblemente diezmarás todo el producto del grano que rindiere tu campo cada año y comerás delante de Jehová tu Dios en el lugar que Él escogiere para poner allí su nombre el diezmo de tu grano, de tu vino y de tu aceite y las primicias de tus manadas y de tus ganados para que aprendas a temer a Jehová tu Dios todos los días. Escucha esto. Y si el camino fuere tan largo que no puedas llevarlo por estar lejos de ti en el lugar que Jehová tu Dios hubiera escogido para poner en él su nombre, o sea, en el lugar que Dios diga para que hagan las fiestas, cuando Jehová tu Dios te bendijere, Versículo 25, entonces lo venderás, el diezmo, lo vas a vender, y guardarás el dinero en tu mano, escucha esto, en tu mano, a ti, congregante, en tu mano, ¿sí? dice guardarás en tu mano, no dice que vayas a colocar en las manos del pastor, ¿eh? ni tampoco en las manos de los ancianos, no, 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 ni tampoco que lleves al alfolí, sino en tu mano, y vendrás al lugar que Jehová tu Dios escogiera. Y darás el dinero por todo lo que deseas. Por vacas, por ovejas, por vino, por sidra o por cualquier cosa que tú deseares. O sea, compra lo que tú quieras y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. ¿Quiénes deben comer el segundo diezmo? Tú y tu familia. No deben comer. El sacerdote levita no, porque para él ya se entregó otro diezmo, el primero. Ahora este diezmo es para ti y para tu familia, pero debes comerlo en la congregación, en la iglesia, para tener esas comelonas que se hacen en la congregación, por ejemplo. Bueno, nosotros en Ministerios Miles tenemos dos reuniones al año, dos vigilias al año en la cual toda la iglesia del Señor nos reunimos a hacer tres cosas puntuales en la vigilia. En primer lugar, honrar a Dios y glorificar su nombre y exaltar su soberano nombre por toda la eternidad. En segundo lugar, nos reunimos para aprender la palabra del Señor, para escuchar su consejo, para escuchar su palabra toda la noche. Y en tercer lugar, para compartir el alimento, compartir de mis ganancias junto con todos nuestros hermanos. Una comida, disfrutar de una buena comida, es lo que hacemos nosotros dos veces al año. Y no lo hacemos porque dice acá, sino porque hemos entendido lo que significa la comunión, la coinonía y la unidad, el amarse los unos a los otros. Bien, entonces observa lo que dice allí. Y luego dice, y comerás allí delante de Jehová tu Dios y te alegrarás tú y tu familia. Nota eso, versículo 27. Y no desampararás al levita, por si acaso vas a decir, no, 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 ahora como este es el diezmo que yo voy a dar, entonces ya al levita no le voy a dar. Dice, cuidado, porque los diezmos del levita, a él ellos le pertenecen esos diezmos. Dice, no desampararás a Levita que habitará en tus poblaciones porque no tiene parte ni heredar contigo. Cuidado con estar diciendo, bueno, yo no, nada más voy a hacer el segundo diezmo y el primero no lo voy a hacer. Ten mucho cuidado, ten mucho cuidado. En otras palabras, solamente para mí y para mi familia en primer lugar, pero para el sacerdocio no, no, eso no. Eso, el otro año voy a hacer, ten mucho cuidado porque de nada sirve ese diezmo que vas a hacer. Bien, tercer diezmo. Vamos rápido, no quiero explicar esto con detalles porque en realidad lo que quiero explicar es otra cosa. Tercer diezmo, conocido como Maser Aní, así se llama, conocido como Maser Aní. Este reemplaza al segundo diezmo en el tercer y sexto año. En el tercero y el sexto año reemplaza al segundo diezmo. Lee conmigo Deuteronomio 1428 ahí mismo. Deuteronomio 1428. Dice esto. Al fin de cada tres años, nota que este es otro diezmo, el otro era al año, al fin de cada tres años sacarás todo el diezmo de tus productos de aquel año, o sea, en el tercer año, todo el producto de ese año, y lo guardarás en tus ciudades. Y vendrá el levita, ahora tú no vas, el levita viene que no tiene parte ni heredad contigo, y el extranjero, el huérfano, y la viuda que hubiere en tus poblaciones, y comerán y serán saciados, porque Jehová tu Dios, para que Jehová tu Dios te bendiga en toda obra que tus manos hicieren. Nota esto, el tercer diezmo, conocido como Maser Aní, Tenías que a cada tres años tú escoger de ese año tercero y del año sexto, sacas los diezmos, guardas en tu casa y esperas que venga el levita, el huérfano y la viuda a golpear tu casa y decir: por favor. Tenemos hambre, queremos alimento, debes sacar los diezmos que están guardados allí, que no son tuyos, ni tampoco son del sacerdocio, sino son de aquellos que están necesitados en el pueblo. No sé si me estás entendiendo. Espero que sí. Espero que sí. Ok, haz así en tu casa y voy a verte. <laughs> voy a mirarte que estás entendiendo. Ok, entonces dice ahora... Cuando vengan a golpear la puerta de tu casa, vas a entregar los diezmos y vas a dejar que se vayan y que vayan y coman. Y al hacer eso, Dios va a bendecirte en gran manera. Le quiero leer otro texto al respecto, Deuteronomio 26, 12, para eh, corroborar esto. Y de hecho, hay más textos, pero no quiero ahondar en esto porque a la hora de la verdad... Necesitamos conocer otra cosa. Deuteronomio 26, 12 dice esto: Cuando acabes de pagar todo el diezmo de tus frutos en el tercer año y en el año del, el año del diezmo, entonces los darás al levita, al forastero, al huérfano y a la viuda para que puedan comer en tus ciudades y sean saciados. ¿Te das cuenta? Cada tres años, o sea. En todo, por siete años tiene que la tierra seis años trabajar y el séptimo descansar, pero cada tres años dice que tienes que sacar el diezmo para entregar a los pobres, viudas y huérfanos, y etcétera, etcétera, etcétera. Este es el diezmo de los pobres, conocido como Maser Haní. El diezmo de los pobres, al extranjero, al huérfano y a la viuda, a los que no tienen nada que comer. Ok, ahora en la cuarentena, más adelante vamos a estar en hambre, ya en los hogares hay muchas familias que están padeciendo de hambre, si alguien de allí golpea tu puerta, acuérdate de ese mensaje. Llévale allí, aunque sea una libra de arroz y tenga vecino. Esto tengo para apoyarlo a ustedes. ¿Te das cuenta? Pues estamos cumpliendo lo que dice la palabra. Ok, cuarto diezmo y final. Ok, cuarto diezmo y final. El diezmo de los diezmos. Este diezmo de los diezmos era aplicado solamente a los levitas, a la línea sacerdotal, no al pueblo, sino solamente a los levitas, a los levitas, a los sacerdotes. Números 18, 25. Dice esto: Números 18, 25. Dice: Y habló Jehová a Moisés diciendo: Así hablarás a los levitas. Esto va directamente a los levitas. Y les dirás: Cuando toméis de los hijos de Israel los diezmos que os he dado de ellos por vuestra heredad vosotros presentaréis de ellos en ofrenda mecida a Jehová el diezmo de los diezmos y se os contará vuestra ofrenda como grano de la era y como producto del agar como que si hubiese, en otras palabras como que si ustedes hubiesen trabajado hubiesen sembrado como que si ustedes hubiesen cosechado así le voy a tomar en cuenta yo nota eso bien luego menciona y dice 28. Así ofreceréis también vosotros ofrenda a Jehová de todos vuestros diezmos que recibáis de los hijos de Israel y daréis de ellos la ofrenda de Jehová al sacerdote Aarón. De todos vuestros dones ofreceréis toda ofrenda a Jehová de todo lo mejor de ellos ofreceréis la porción que ha de ser consagrada y les dirás cuando ofreciereis lo mejor de ellos será contado a los levitas como producto de la era y como producto del lagar y lo comeréis en cualquier lugar vosotros y vuestras familias pues en vuestra remuneración es vuestra remuneración por vuestro ministerio en el tabernáculo de reunión y no llevaréis pecado por ello cuando hubiereis ofrecido la mejor parte de él, y no contaminaréis las cosas santas de los hijos de Israel, y no moriréis, para que todos estén cumpliendo la ley del diezmo que Dios entregó a Moisés. Por lo tanto, iglesia del Señor, presta atención a esto. Ahí hey, estás allí, presta atención. Por lo tanto. El diezmo es completamente bíblico, 100% bíblico, no se puede negar, está plasmado en el pacto del Sinaí con la nación de Israel. Eso quiero que prestes atención: con la nación de Israel, bíblicamente es una veracidad. Con la nación de Israel. Bien, entonces. Tenemos muy en claro lo que la escritura menciona al respecto de todas las clases de diezmos y lo que hay que hacer. Te he explicado a breves rasgos. Entonces, pero quiero que entendamos algo. En primer lugar, eso es una nota de aclaración para quién fue entregado los diez mandamientos. No fue entregado para todo el planeta Tierra, sino solamente para la nación de Israel. Y para aquellos que hasta el día de hoy viven mencionando que eso es para todos, para todos, para todos. Necesitan escudriñar la palabra y leer la Biblia en todo su contexto, no solamente una cierta parte, sino que todo el testimonio de Dios debe primar en nuestras vidas como una regla de conducta. Lean conmigo Éxodo 31, 18. Dejemos que la escritura nos conteste a esta interrogante. Éxodo 31, 18. Y dio a Moisés... Cuando acabó de hablar con él en el monte del Sinaín, dos tablas del testimonio, tablas de piedra escritas con el dedo de Dios. Así fue, le dio a Moisés en el monte Sinaín, dos tablas escritas con el dedo de Dios para su pueblo Israel. Ahí no tenían nada que ver los cananitas, los gerveseos, jebuseos, todos esos feos, no tenían absolutamente nada que ver. Deuteronomio 4.13, por favor. Dice la palabra en de Deuteronomio 4.13 y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los diez mandamientos y los escribió en dos tablas de piedra. Y a mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios para que los pusieseis por obra en la tierra a la cual pasáis a tomar posesión de ella. Vuelve a insistir una vez más. Ahora, Malaquías 3.10, el verso que al principio leímos, dice de la siguiente manera. ¿A quiénes? A la nación de Israel. Malditos sois con maldición. Malaquías 3.10. Porque vosotros la nación toda me habéis robado. Traed todos los diezmos al alfolí y haya alimento en mi casa. Probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos. ¿A quiénes le está reclamando y a quiénes le está llamando la atención? ¿A quiénes? Le está llamando la atención al pueblo de Israel. Dice, vosotros la nación, la nación toda me habéis robado. Porque... Este mandamiento y los preceptos de la ley fue entregado a la nación de Israel. ¿Y por qué razón? De, ya te voy a explicar. Bien, Malaquías 4.4, ahí mismo en el libro de Malaquías 4.4, vuelve a repetir ya al finalizar ya de Malaquías, esta es la recomendación final a la nación de Israel. Recuerda, todos los profetas que vinieron, vinieron. A la nación de Israel. No vinieron para los filisteos, no vinieron para los egipcios. No, no, no. A la nación de Israel. Y toda la escritura está relacionada con la historia de la nación de Israel. ¿Por qué? Lo miraremos ya mismo. Malaquías 4:4. Acordaos de la ley de Moisés, mi siervo, al cual encargué en Oreb ordenanzas y leyes para todo qué? Para todo Israel. Quiero dejar bien en claro, iglesia del Señor, que la ley establecida en preceptos y en ordenanzas fue entregada para un solo pueblo, para la nación de Israel. O, claro que ahora por allí dicen más de uno que eso es entregado para todo el mundo y que etcétera, 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 pero es manipulación del texto más no lo que en realidad la escritura menciona. Bien, entonces acuérdense de la ley de Moisés que fue entregada allá en el monte Horeb. A ordenanzas y leyes para toda la nación de israel ahora hasta aquí todo está bien y todo es bíblico sin faltar una sola tilde una sola tilde de ella pero es justo aquí donde por falta de conocimiento como dice la palabra o seas 46 mi pueblo perece por falta de conocimiento de todo el consejo de dios en su palabra se ha ignorado este tema central del evangelio un tema que es vital, central en el Evangelio. El tiempo se me está acabando, vamos a ir un poco más puntual al respecto. Hay un tema primordial, hay un tema central que verdaderamente por la falta de conocimiento, de conocer el antiguo pacto, el nuevo pacto, conocer a Dios, conocer cómo es que Dios se manifiesta, cómo es que Dios trata a su pueblo, cuál es el propósito de Dios. Te has puesto a preguntar, mi amado hermano, por qué razón Dios, Dios, Dios tuvo que probar a Adán en el huerto, con el árbol de la ciencia, del conocimiento del bien y del mal. Si Dios sabía que lo que Él hizo fue perfecto, ¿por qué tuvo que probarlo? Uno no prueba nada, uno no prueba algo cuando uno sabe que está bien hecho, no hace falta probar, pero ¿por qué tuvo que probar? ¿Te has puesto a pensar en eso? Estos temas están ya en, en fila para poder enseñar a todos vosotros, así que vamos a aprender muchas cosas que, que han estado allí, pero que no lo hemos visto conforme a la escritura en realidad. Bien, sigamos entonces. Hay un punto muy importante, que por no entender este punto importante, una columna vertebral en la escritura, es que se ha confundido lo uno con lo otro y hoy existe una mezcla de, 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 de cristianismo, judaísmo rabinismo, talmudismo y una cantidad de cosas hoy por hoy. Y da lástima y pena ver a pue al pueblo de Dios confundido, que si tienen que guardar el Shabbat, que tienen que uh, comer alimento kosher y que tienen que hacer una cantidad de cosas por no entender, por no comprender. Mira, hay un texto en la Escritura que cuando yo lo leí hace aproximadamente siete años, ese texto me llevó y me desafió a mí. Para hacer lo que ahora hago, escudriñar la palabra del Señor sin dejar que nadie influya en mí, sino dejar que sea la escritura interpretando a la misma escritura. Hay un texto en la, en la, en la palabra del Señor, Jeremías 9:23, es un texto que me encanta. ¿Por qué? Porque ahí fue que me desafié para escudriñar la palabra. Dice ahí la palabra del Señor más o menos así, tú puedes leerlo en casa. Dice la escritura de la siguiente manera. No se alabe el sabio en su sabiduría, o sea, el sabio, ese que se cree sabio, ese rabino, ¿sí? ese rabino ortodoxo o ese profeta entendido, no, 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 no se alabe el sabio en su sabiduría, ni tampoco el rico en su riqueza, ni tampoco el valiente en su valentía. El que quiera alabarse, el que quiera sentirse bien, sentirse satisfecho, dice, el que quiera alabarse, alábese en esto, en entenderme y conocerme. Dos cosas muy, muy importantes. En entenderme y en conocerme. Un Dios soberano de soberanos dice al ser humano, yo quiero que te esfuerces en hacer nada más dos cosas, que me entiendas y que me conozcas. Es todo lo que yo quiero. No quiero nada, no quiero tu oro, no quiero tu habilidad, no quiero tu capacidad, no quiero nada de ti, no quiero absolutamente nada. Yo quiero que me logres entender y que me logres conocer. ¿Quién soy yo? Y luego ahí mismo, en el, en el versículo siguiente, dice esto, yo soy Jehová, yo soy el eterno, el soy el que soy, yo soy Jehová, que hago juicio, que hago justicia. Y que hago misericordia. Tres cosas: hago juicio, justicia y misericordia. Conóceme, me presento. Yo soy Jehová. Yo soy Yahweh el Creador. Yo soy Jehová. Conóceme, mi característica: hago juicio, hago justicia y hago misericordia. Entiéndeme, conóceme. Eso es todo lo que yo quiero. Porque ahí mismo al final del texto dice: porque estas cosas quiero, dice Jehová. Cuando yo leí eso por primera vez, dije: Señor. Usted quiere que le conozca, déjeme conocerle pues entonces, Señor. Abra mi entendimiento para poder comprender. Y es ahí donde el eterno Dios eh, ha ido enseñando a este miserable hombre terrenal para ir conociendo su bendita y soberana palabra. Todo es de él y por él y para él. Por lo tanto, existe aquí una columna vertebral de la cual te quiero hablar. Hay una gran confusión al no entender. Que nosotros tenemos que identificar entre dos creaciones. ¿Qué dije? Dos creaciones. ¿Cómo fue que dije? Dos creaciones. Existen dos creaciones. Prestará mi atención en este momento porque te voy a enseñar algo que quizás no ni siquiera lo has asimilado, o quizás leíste, escuchaste, pero nunca le tomaste atención. Existen dos creaciones en la Escritura, el testimonio de dos creaciones. Dos creaciones, la creación en Génesis 1:1 y la creación en el Nuevo Pacto. Dos creaciones idénticas como hubo al principio. Quiero que leas conmigo, por favor. Quiero que leas conmigo, la primera creación, Génesis 1:1 1 y 2. En el principio creó Dios los cielos y la tierra. Y dice, y la tierra estaba desordenada y vacía, alguien desordenó lo que Dios creó ordenado. Y la tierra estaba desordenada y vacía, y el espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas, y entonces aparece el eterno Dios y dijo Dios sea la luz y fue la luz, y Dios colocó orden en el caos que estaba. Y ahí ustedes conocen cómo Dios fue creando todo y creó y ahí hizo y luego hizo al hombre imagen y semejanza. Tenemos a Adán y tenemos a Eva. Dios los hizo perfectos y tal y cual como los hizo. Pero ustedes conocen la historia. Adán fracasó. Ese es un tema muy interesante que vamos a aprender también ya mismo. Cuando nos toque esa serie, te explicaré acerca del origen del pecado y el origen de la maldad. Eso para muchos es un tema, mejor no hay que tocar ese tema, pero la Biblia lo dice con claridad. Dice, entonces, ahí está la primera creación y luego Satanás daña la creación, ustedes conocen la historia, y la creación y Dios echa a Adán del huerto y ahora el, el vía crucis de Adán hasta el día de hoy, eh, el ser humano bajo eh, el, la misma línea sanguínea del ADN de Adán, ¿sí? Eso lo miraremos también más adelante pero luego nosotros encontramos un texto que nos va a dejar bastante claro. lee conmigo. por favor. segunda de corintios capítulo 4 versículo 3. segunda de corintios capítulo 4 versículo 3. sea el nombre de jehová bendito desde ahora y para siempre. gracias a todos mis hermanos que dan, dejan sus comentarios en la parte de abajo ya sea en el canal de youtube y también en facebook. Eh, a todos vosotros, que el Señor les bendiga. Al final voy a estar orando por todos vosotros y pues saludando a todos los que alcancen a mirar. Ahora tengo un monitor ya para mí. ¿sí? El equipo de producción, quiero también agradecer a este equipo de producción que son geniales en realidad y que Dios le ha dado la sabiduría para que puedan apoyar esta causa en este momento. Gracias a Dios por haberme dado los hijos que tengo. Dios me ha dado siete hijos de los cuales... Todos me apoyan en el ministerio. Agradezco a Dios por eso. Lee 2 Corintios capítulo 4, versículo 3. Dice la palabra del Señor de la siguiente manera. 2 Corintios capítulo 4, verso 3. Pero si nuestro Evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto. Notarás esto. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, en otras palabras, desordenó, apagó la luz, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la Gloria de Cristo. El cual es la imagen de Dios, versículo 5, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos, por amor de Jesús, porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz en el principio, es el que resplandeció en nuestros corazones, ahora en una nueva creación, para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Aquí el apóstol Pablo hace una comparación entre la antigua creación y la nueva creación. Hace una, una diferencia entre lo, cuando fue creado al principio Génesis 1:1 y entre cuando ahora que es creado en la faz de Jesucristo por la palabra de Dios. Así como por la palabra de Dios fue creado los cielos y la tierra, por la palabra de Dios también la nueva creación. Bien, veamos lo que dice Gálatas capítulo 6, versículo 15. Ve conmigo a la escritura, Gálatas capítulo 6, verso 15. Ahora observa esto, presta mucha atención, porque en Cristo Jesús, notarás esto, ni la circuncisión vale, o sea, el judaísmo no vale, el mesianismo no vale, las raíces hebreas no vale, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale, ni la incircuncisión, tanto judíos ni gentiles no sirven, no valen para nada en lo absoluto, sino una nueva creación que dice una nueva creación no sé si me estás escuchando mi amado hermano una nueva creación no sirve ni lo que pasó ayer no sirven ni los judíos no sirven ni los gentiles no sirve absolutamente nadie sino una nueva creación aquí la escritura nos empieza a hablar y a revelar acerca de una nueva creación y dice de la siguiente manera, versículo 16, y a todos los que anden conforme a esta regla, ¿cuál regla? ¿Cuál regla? La regla de una nueva creación. Paz y misericordia sean a ellos y al Israel de Dios. También al Israel de Dios, porque hay otro Israel que no es de Dios. Ese es otro de los problemas que ahora más de uno viven en engañados, prácticamente adorando a un pueblo que no es el pueblo de Dios. Versículo 17. De aquí en adelante, Pablo es bien puntual, nadie me cause molestias, porque yo traigo en mi cuerpo las marcas del Señor Jesús. En otras palabras, no vengan aquí con el cuento de la circuncisión, de la ley y todo eso, no vengan aquí porque nosotros... Vivimos de acuerdo a, la nueva, a la, la nueva regla, la regla de una nueva creación. Tenemos que mirar la escritura, estudiar todo lo que estudiemos con la óptica de una nueva creación, con el lente de una nueva creación. Tenemos que observar todo basado en una nueva creación. Pero si estudiamos basado en la creación antigua, vamos a tener problemas muy serios teológicamente hablando, como lo existe hoy por hoy. Bien, por lo tanto el apóstol Pablo llama a la nueva creación una regla de vida para que la iglesia del Señor, o sea, para la iglesia del Señor y para que la iglesia del Señor se mantenga y se maneje de esta manera. En otras palabras, los seguidores de Cristo no nos apegamos a la regla de la antigua creación, sino a la regla de la nueva creación. Y esa es una ley para nosotros. Existe una nueva creación en la cual nosotros estamos. Ahora, ¿cuál es esa nueva creación y cómo es lo que ocurre? Juan capítulo... 3, versículo 3. Déjame mirar el, la hora. Yo no sé por qué razón la hora se va muy rápido. No sé si es que allá en sus casas también, pero aquí en mi casa la hora se va demasiado rápido. Vamos a avanzar entonces. Juan 3, 3, por favor. Aquí tenemos la evidencia de una nueva creación. Juan 3, 3. Respondió Jesús y le dijo, de cierto, de cierto te digo, observa esto. Que el que no naciere de nuevo, aquí tenemos a Nicodemo y a Jesucristo, ¿cómo haré para entrar al reino de los cielos? Le pregunta uno que había guardado la ley, que conocía la antigua creación, la regla de la antigua creación. ¿Entiendes eso? Eh, conocía. Entonces, dice esto: Yo ya he guardado todo, he hecho todo. ¿Cómo hago para.? Dice Cristo: dice, Es necesario que nazcas de nuevo. O sea, en otras palabras, que empieces a vivir en la nueva Creación, porque tú estás viviendo en la antigua creación. Entonces, observa esto. Eh, vamos a hacer un, un, un alto en este momento, así de inmediato, rapidito. La imagen se va a perder, el audio también se va a perder. ¿Dice? ¿Sí? sí. Sí, porque uh, van a hacer un cambio de batería. Ok, Entonces, listo. Háganlo. No se vayan de allí. Quédense allí, por favor. No se desconecten, porque vamos a continuar. Ya estamos de regreso, gracias por tenernos paciencia. Tenemos equipos caseros y nos hace falta aún todavía un equipo que nos pueda representar más tiempito. Pero bueno, Dios es fiel en su palabra y continuemos. Dice aquí entonces Nicodemo, respondiendo Jesús le dijo, de cierto, de cierto, te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, en otras palabras, de la creación vieja, de la creación vieja es, y lo que es nacido del Espíritu, de la nueva creación del Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Mi amado hermano y hermana, que me, te encuentras en allá, lo, allá escuchándonos. Es muy importante entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Por qué razón le dijo a Nicodemo tales cosas? Nicodemo era alguien que guardaba la ley, que conocía los mandamientos, que vivía en la antigua creación. Pero Jesucristo dice, yo soy el precursor de la nueva creación. Y para que tú puedas seguirme, para que tú puedas estar conmigo y para que tú puedas venir en pos de mí, tú necesitas nacer de nuevo. Pero ¿cómo es eso? Necesitas ser partícipe de la nueva creación. Ok, ahora. Segunda de Corintios capítulo 5, versículo 17, ese verso lo conocen más de uno. Ese, ese verso dice así, de modo que si alguno está en Cristo, ya volvió a Cristo, ya vino a Cristo, ¿sí? ya nació de nuevo, que dice allí, nueva criatura es. El nacer de nuevo significa haber sido hecho de nuevo, nueva creación, nueva creación es. Las cosas viejas pasaron, la vieja creación, y aquí todas son hechas nuevas. Bien simple, bien sencillo. Lo viejo pasó, ahora es hecho nuevo. Versículo 18. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el ministerio de la reconciliación. Por lo tanto, una nueva creación con un nuevo pacto, con una nueva ley, con un nuevo sacerdocio, con nuevas promesas que debemos nosotros conocer para no confundirnos ni tampoco para enseñar mal a otros y así confundir a otros, como dice la palabra, siendo engañados y también a, a, engañando a otros. Debemos nosotros aprender a diferenciar entre la creación antigua y la nueva creación. Si no logras entender tal cosa, entonces definitivamente mi amado hermano y hermana que está escuchándome, o quizás algún pastor me está escuchando, mi amado hermano, en el amor de mi Señor, de mi amo absoluto, te pido de favor, ve y revisa los textos con, con calma y reposo y te vas a dar cuenta. Existe una nueva creación y en esa nueva creación es lo que nosotros debemos escudriñar y conocer porque es lo que Dios nos ha enviado para nosotros la nueva creación la nueva vida de modo que si alguno está en Cristo nueva creación ha sido hecha ok primera de Corintios capítulo 15 versículo 21 primera de Corintios 15 21 mira lo que menciona allí porque por cuanto la muerte entró por un hombre, aquí hace la diferencia entre la creación anterior y Adán anterior y la nueva creación y el Adán posterior, el poster Adán que es Jesucristo, dice esto, porque por cuánto, perdón, porque por cuanto la muerte entró por un hombre, ya sabes quién es ese hombre, es Adán, también por un hombre la resurrección de los muertos. Por la primera creación la muerte por la segunda creación, la resurrección. Porque así como en Adán todos mueren, muerte, también en Cristo todos serán vivificados. O sea, por la primera creación, identificando a Adán, entra la muerte, Romanos capítulo 5, verso 12, entra la muerte, por el postrer Adán, en la nueva creación, en Jesucristo, entra la vida. Muy sencillo, muy sencillo. <coughs> Ahora, el versículo 45 del mismo capítulo de 1 Corintios 15, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente. Y el postrer Adán, espíritu vivificante. Yo no sé si es que te vas a perder aquí, pero es tan claro. El primer Adán fue hecho alma viviente, pero el postrer Adán, espíritu vivificante, más lo espiritual no es primero no es primero Jesucristo, no es primero la, la nueva creación, no es primero sino lo animal, la primera creación, luego lo espiritual, versículo 47, el primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre que es el Señor es del cielo. Por lo tanto, verso 48. ¿Cuál es cuál es el terrenal, tales también los terrenales. O sea, los que están en la antigua creación viven apegados y aferrados a la primera creación y con toda su historia, con ley, preceptos, montes y y toda esa historia. ¿Y cuál es y cuál es el celestial? Tales también los celestiales. Existe una diferencia muy, muy clara. Versículo 49. Y así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Muy sencillo. Así como traemos la imagen del terrenal, porque somos la imagen y semejanza de Adán, traemos también, traeremos también la imagen del celestial en la resurrección, a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesucristo. Eh, tres textos más y ponemos fin a esta parte porque el tiempo ya se nos acabó. Efesios 2:8, por favor. Estamos hablando de la nueva creación. Quiero dejar claro, y hermanos, acerca de la nueva creación existen textos a millares surgir. Solamente que he tratado de compartir unos cuantos con ustedes para darle la punta del ovillo para que ustedes puedan investigarlo en casa. Pero, pastor, una pregunta: ¿qué tiene que ver esto con los diezmos? Por favor, se está, se está cambiando de tema, está hablando de otras cosas. Estamos hablando del diezmo. Pero quiero mostrarte, mi amado hermano, que si el diezmo en la actualidad, lo que enseñan los pastores ahora, es bíblico, está dentro de la escritura en el nuestro tiempo o no está. Y quiero enseñarte con la palabra del Señor cuán equivocados están al enseñar y imponer esta carga como obligación y como mandamiento. Te voy a mostrar, ¿eh? Por esa razón estoy armando todo el esqueleto para que tú puedas entender con claridad. Efesios 2.8, estamos hablando de la nueva creación. En la antigua creación el diezmo es obligatorio porque Dios lo determinó. Amén, sí, completamente bíblico, 100%. En la nueva creación, y mi pregunta, ¿es bíblico en la nueva creación? ¿Es específicamente entregado por Dios el diezmo en la nueva creación? Esa es la respuesta que te estoy dando en este momento y la que te desafío a que lo hagas también tu propia investigación. Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos. Nota esto: por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es don de Dios, no por obras para que nadie se gloríe. Nadie se salva por obras, ni por guardar Shabbat, ni por, eh, por hacer fiestas, fiestas, eh, las fiestas hebreas, ni por hacer nada, no te vas a salvar, compañero. Si estás por allí, estacionate, revisa tu camino y te vas a dar cuenta que te has equivocado hace mucho tiempo ya. No por obras para que nadie se gloríe, porque somos, ¿qué dice ahí? Hechura suya. ¿Qué significa hechura suya? Que Dios nos ha hecho de nuevo. Porque somos hechura suya. Y ahí lo confirma. Creados. Nota esto mi amado hermano. Creados en Cristo Jesús. En el postre Adán. Creados en Cristo Jesús. Con el ADN de Cristo Jesús. La sangre de Cristo Jesús nos transformó a nosotros en una nueva creación. Somos hechura suya, porque somos hechura suya. No podemos nosotros estar haciendo obras para tratar de llegar a Dios. No podemos regresar a la ley. No, 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 señores, no. Porque somos hechura nueva. Somos una nueva creación, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Versículo 11. <coughs> Por tanto, acordaos de que en otro tiempo... Hablando de los gentiles, de nosotros, vosotros los gentiles, en cuanto a la carne, eras llamados incircuncisión por la llamada circuncisión. En otras palabras, el pueblo de Israel y el pueblo pagano, el pueblo gentil. Hecha con mano en la carne, la circuncisión hecha con mano en la carne. Versículo 12. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Bien, versículo 13. Pero ahora, me encanta este pero ahora, pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, hablando de los gentiles, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo. Hablando de los gentiles y de la casa de Israel y de todo aquello. Dice esto. No estamos. 14. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno. Hizo creación, hacer, hechura. Hizo uno. Derribando la pared intermedia, intermedia de separación. Había una pared. ¿Sí? Como dice la canción, esa pared que no me deja verte, tiene que caer. Había una pared que intermedia de separación. ¿Y cuál era esa pared? Dice allí, aboliendo en su carne las enemistades. ¿Qué es, qué es lo que dividía entre la nación de Israel, el pueblo de Israel y los gentiles? ¿Qué era lo que dividía? Los mandamientos y la ley, es lo que dividía. Dice esto, aboliendo en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, presta atención aquí, para crear creación nueva, crear nueva creación, para crear en sí mismo de los dos un solo y nuevo qué, repítelo por favor, un solo y nuevo qué, hombre. Un nuevo ser, una nueva creación. Iglesia del Señor, si no has entendido eso, entonces no conoces a Dios aún todavía. Una nueva creación, un nuevo hombre, derribando todo, borrando todo y haciendo de nuevo. De modo que si alguno ha venido a Cristo, es hecho de nuevo. Las cosas viejas dejaron, pasaron. He aquí Dios todo ha hecho de nuevo, una nueva creación. Este es el grave y serio problema que existe en nueva creación. Bien, dice esto, eh, un solo y nuevo hombre haciendo la paz, versículo 16, y mediante la cruz reconciliar con Dios a ambos en un solo cuerpo, matando en ella las enemistades. Y vino y anunció las buenas nuevas de paz a vosotros que estabais lejos y a los que estaban cerca. Porque por medio de él, los unos y los otros, tenemos entrada por un mismo espiritual Padre. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos, sino con ciudadanos de los santos y miembros de la familia de Dios. Mis amados hermanos, negar la nueva creación y sus derivados es de ignorantes, ya que la palabra de Dios lo dice con toda claridad. ¿Cómo para que no vaya el hombre a negarlo, sino más bien... Que este conocimiento le dé mayor seguridad, porque como el hombre viejo, Adán, emblema de la primera creación, todos mueren. De la misma manera, en el nuevo hombre, Jesucristo, el postre Adán, emblema de la segunda creación, todos vivamos. Mira, qué tan sencillo y tan simple de comprender y entender. Lo que pasa es que ahora los estudiosos de la Biblia, los grandes teólogos, los grandes rabinos que se creen tener la verdad en todo su contexto, ellos con toda esta situación que no verdaderamente, verdaderamente hace falta chequearlo con toda claridad. Ok, mira dos versos más, como te dije, tres, dos versos más y cerramos. Efesios 4:22. Dice esto: Por lo tanto, conociendo esto, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, de la vieja creación, que está viciada conforme a los deseos engañosos y renovados en el espíritu de vuestra mente y vestidos del nuevo hombre, de la nueva creación, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. No hace falta explicar este texto. Filipenses 3:13. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo alcanzado, ya alcanzado, dice Pablo. Pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás. ¿Qué queda atrás? La vieja creación, el antiguo pacto, el viejo pacto. Extendiéndome a lo que está delante, que la nueva creación, el nuevo pacto. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. El versículo 20 dice lo siguiente: Más nuestra ciudadanía está en los cielos de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo, el cual transformará el cuerpo de la humillación nuestra para que sea semejante al cuerpo de la gloria suya, por el poder con el cual puede también sujetar a sí mismo todas las cosas. Bien, textos y más textos podemos leer, pero el tiempo se acabó te he mostrado ahora, mi amado hermano y hermana y amigo que me estás escuchando allí, con la Biblia en la mano, que existe dos creaciones, la creación antigua con su ley, con promesas, con pactos y con sacerdocio, y tenemos una nueva creación con una nueva ley, un nuevo pacto, nuevo sacerdocio y con nuevas promesas. La próxima semana estaré compartiendo contigo cómo es el nuevo pacto, las nuevas promesas, el nuevo sacerdocio y la nueva ley de la nueva creación. Y entonces lograremos entender todo esto que ha estado oscuro y que no hemos podido asimilarlo, ya que unos utilizan la Biblia llevándote a la vieja creación y no te conducen en la nueva creación.